Lo que sigue nos ha pedido, estaba en la abordada Karina Kloster, la servidora Alex Caldera, es platicar acerca del premio de estudiantes año con año. Y bueno, cada que hay reunión, hemos tenido la oportunidad de otorgar un premio a la mejor tesis, tanto de doctorado como de maestría, en este caso, bueno, a los alumnos egresados de posgrados que, bueno, suceden dentro de la red. El objetivo probablemente es reconocer esa labor. Un poco en la tónica de lo que decía antes Esteban, obviamente tiene que ver con un premio que va cubriendo los temas que nos interesan a la red en términos de temáticas. Cada una de las áreas temáticas cubre, pues, o más bien las tesis que se presentan están cubiertas dentro de las áreas temáticas que tiene la red, los intereses, los enfoques, ¿no? Es este enfoque de una gestión pública, democrática, equitativa del agua. En todas sus manifestaciones es lo que nos interesa estar premiando, obviamente, la rigurosidad con la que se elaboran estos trabajos de tesis. Uno de los requisitos para participar es que sea gente de la red, es decir, que estos estudiantes, las y los estudiantes que participan, son generalmente gente ya para que participa. Obviamente no está abierta por la incapacidad técnica y logística que tenemos nosotros mismos. Entonces, quien participa es gente que por lo menos tiene 6 meses de inscrito formalmente participando en la red. Nosotros mismos, los colegas que pertenecemos a la red, jugamos un rol como jurado, ¿no? Desde hace unos años, Karina se ha hecho cargo de este premio, es decir, de la parte logística, de recibir las tesis, de encontrar los jurados. En ese sentido, bueno, la idea es platicar acerca de este premio, que obviamente en un momento más daremos a conocer los ganadores de este año. La coordinación, bueno, está dentro de la Comisión Editorial de la Red, que Esteban días pasados nos platicó de la producción científica, editorial, y una, pues, muy importante es este producto del concurso, que precisamente el premio al primer lugar, tanto de la categoría de maestría como de doctorado, es la publicación de la obra, como el libro de la red. En este caso, la mayoría de las veces sí como un producto electrónico, aunque ha habido la oportunidad en algunas ocasiones de estar publicado físicamente. Para el caso de los demás participantes, la salida que hemos podido ofrecer es armar un cuadernillo especial de esta serie de cuadernos de trabajo de la red, que de hecho la otra vez que estábamos platicó la producción editorial se hizo un poco énfasis en los cuadernillos en esta ocasión, porque se le dio peso a varios de los libros que sacamos este año, pero particularmente también a los verbales. Pero una muy importante son los cuadernos de trabajo que pues ya tienen un buen número de estos en la red. Y particularmente ahí Antonio Sánchez González, de México, ha hecho un gran trabajo al coordinar ya varios cuadernos del trabajo producto de este concurso, ¿no? Entonces, esta ocasión no será la excepción, aunque no está Antonio, que no pudo venir. Él está comprometido a sacar un cuaderno de trabajo con, en este caso, las tesis que se sometieron, que lograron el puntaje y que van a poder estar en estos planes de trabajo. Entonces, bueno, sin más, salvo que quiera preguntar también cosas la misma Karina, los dejo con ella para que nos platique cómo fue el proceso de este año, cuántos trabajos recibimos y, pues, obviamente nos dé los resultados de este año. Gracias, Alex. Buenas tardes a todas y todos.
En esta edición 2019 del Premio de Estudiantes tuvimos 9 tesis de doctorado de gente de España, Costa Rica, Argentina, Brasil, y eso es todo, ¿sí? España, ya lo dije. Un poquito, para también contextualizar entonces, tienen que ser inscritos a la red desde hace 6 meses anteriores al momento de entregar la tesis a la red. Tienen que ser tesis del año y pueden participar estudiantes de maestría y doctorado. En este caso solo fueron tesis de doctorado. Se llamaron a 28 especialistas, 28 colaboradores de la red, de los cuales resultaron 2 para cada una de estas, otros no pudieron hacerlo y sugieren, etc. Cuando llegan los resultados, se pasa a una planilla Excel y se va evaluando distintos aspectos. Muchos de ustedes ya han tenido la experiencia de haber evaluado. Una vez que pasamos a una planilla Excel, todas las categorías y los puntajes por cada una de las categorías, se genera un resultado, un número. Este año fueron muy parejas y tuvieron muy buen puntaje todas las tesis, por lo cual se ha decidido construir una mención especial, ¿sí? Porque hay una distancia que, si bien es una distancia que no dio, como en otros años, cuando hay muy poca distancia, se llama un tercer evaluador para que dirima la diferencia. En este caso no hubo necesidad de hacer eso, pero como resultaron exactamente muy buenas tesis con también buenos puntajes, se ha decidido otorgar mención especial. La primera mención especial que vamos a dar es para Zenaida Luisa Lauda Rodríguez, con la tesis O principio da precaución en conflictos socioambientales por recursos hídricos en Mineras FAO. Estudio comparativo entre Brasil y Perú. Sí, porque... ¿Está Zenaida entre nosotros? Pero está su director, su supervisor, Wagner Costa Ribeiro. Un aplauso también. Magallanes, con planos de saneamiento de Belén, racionalidades, mudanzas institucionales, interseccionalidad y participación social. Está con nosotros Rafael. Da rede em 2015 em Guadalajara, que foi um momento muito rico para mim e mudou de fato a minha vida, não só acadêmica, mas a minha vida pessoal mesmo. Então eu gostaria somente de agradecer a todas e a todos da rede, porque na verdade vocês que fazem esse prêmio também acontecer, a qualidade desse prêmio acontecer. Então, muito obrigado mesmo. Supervisor, faltó decir, fue
fue Leo Heller, que no está hoy con nosotros. And the winner is, la parte mejor. Y el premio de este año es para Marcos Cristiano Zuccarelli. Otra tesis de Brasil con A Matemática das Estado e Armada la Mea. Los conflictos de gobernanza, no aliciamiento del proyecto de Mineração, Minas, Río, en los desastres de San Marco. Un aplauso. Está aquí con nosotros Marco Cristiano. ¿Alguien lo conoce? Los supervisores, Andrea Luisa Souri. Con eso terminamos el tema del premio. Invitamos a todos nuestros estudiantes, a los profesores, investigadores, que insistan a sus estudiantes que se inscriban a tiempo antes de terminar la tesis para no tener justamente el tema de los 6 meses, que ha sido como un pendiente que hemos tenido, que se inscriban, que participen y que acepten cuando les mando una tesis a leer, porque es importante para todos nuestros estudiantes justamente poder participar. Y es un espaldarazo importante cuando se producen estas cuestiones, como que hay una tesis ganadora y se publica en la red. Muchas gracias.